nuestro vecino de San Martín hoy ingresa por esa puerta y en 25 minutos termina su trámite de licencia. Teníamos este objetivo que era construir una nueva oficina de tránsito, una nueva unidad de tránsito donde pudiésemos recibir al vecino de una manera mucho más cómoda, mucho más rápida, mucho más ágil. Acá estamos ganando en espacio, ganando en digamos, lugares de atención. Vamos a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio. El trámite de renovar una licencia, de sacar la licencia de conducir por primera vez, es un trámite por el que pasa casi todos los ciudadanos. En este edificio el vecino de San Martín va a encontrar mucha comodidad, mucha confortabilidad. El trámite va a ser mucho más rápido, se va a sentir, la verdad, súper cómodo. Ustedes lo están viendo, no es una promesa, es una realidad. Y me parece que además esto se suma a una política de tránsito seguro, de movilidad sustentable, de construir una ciudad, un San Martín en donde podamos priorizar al peatón, donde podamos ordenar el tránsito y el transporte de nuestra ciudad, donde podamos mejorar todos los corredores, los ingresos y los egresos de la ciudad, pero también donde podamos tener mayor responsabilidad, mayor conciencia de lo que significa estar al volante y en ese sentido, como siempre lo decimos, también reafirmando nuestro compromiso por, bueno, por una seguridad vial y un tránsito seguro. Bien, veo que estamos mejorando y eso es buenísimo, la atención es muy buena, muy rápida, que en otros momentos nos costaba, nos llevaba mucho tiempo y bueno, lo veo muy bien. Contento porque en un minuto hice todo lo que tenía que hacer. Y muy positivo, aparte descentralizan un poco la municipalidad y todo lo que sacan el registro, vienen a renovar como yo, venís para acá y es todo más fácil. El vecino que renueva solamente tiene que traer su licencia, la cual tiene que renovar, y su documento. El vecino que inicia su nueva licencia tiene que traer su DNI y el grupo sanguíneo. Ahí comienza todo un proceso en el cual termina obteniendo su licencia. La prueba de manejo hoy en San Martín la está dando los vecinos que superan los 70 años, los vecinos que hacen extensiones de su licencia o los principiantes u originales.